Tararán. Ay. A ver, ¿dónde hay otro espejo roto? Buenas, Atedum. ¿Dónde estaba el otro espejo sin abrir? O sea, sin romper. Gracias por ese loot. Fatedu dice, ¿ya hay memoria RAM de R5? No, no, no hay. ¡Corre, corre, corre! Fatedu dice, parece fasmofobia. Es peor que el fasmofobia, da mucho más miedo y mucho más mal rollo. ¿Esto es un espejo? Sí. Ahora mismo tengo que encontrar espejos negros por aquí, ¿no? Para romperlos con el mazo, atravesarlos, me lleva a otras salas ocultas. Conseguir objetos para colocar en otras salas ocultas de otros espejos. No sé si se entiende. A este le faltaba un cuchillo. Se lo voy a poner. Bien. Allí, hace unos días entré en esta sala. Le faltaba un cuchillo a este. Tuve que irme, encontrar un cuchillo por ahí, venir aquí y terminar el ritual, entre comillas. Buenas, Kyron. Qué susto, coño. Una llave. ¿Para qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Para qué? Examinar. Te quiero. ¿Puedes cerrar los espejos? No, no se pueden cerrar. ¿A qué juegas? Esto es un juego de terror psicológico, peor que Phasmophobia. Da mucho más miedo y mucho más mal rollo. Imagino que la llave irá aquí. Hay varios puzzles.
un cassette. Que sé dónde va. Madre mía. Solo que aquí hay varios puzzles. Es mucho más terrorífico que Phasmophobia. Pero hay muchos más puzzles de romperte la cabeza. Fatedud dice, ¿conoces Human Fall Flat? Human Fall Flat sí lo conozco, lo tengo, me tocó en un sorteo hace tiempo, pero no lo toco mucho. Prefiero el Fall Guys. Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No, aquí no puedo hacer nada. Fatedud dice, sacaron nuevos niveles. No me puedo ir por aquí. Que se ha levantado el tío con 5 cuchillos clavados en el pecho. Del Fall Guys, dices. Venga. ¡Vente aquí! Ahí te quedas. Ya se ha ido. Fatedud dice, ¿cuál era el guardado rápido? No se escondió. No se puede guardar en este momento, tu puta madre. ¡Ay! Coño, qué susto. Vámonos de aquí. Pues guarda manual. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Fatedud dice, pueden ellos atravesar espejos. No, que yo sepa. Fatedud dice, ¿qué le pasó a la cámara y qué es eso? No lo sé. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked, like a fucking whore. Estoy pirado, creo. ¿Quién habla? No lo sé. I'm trying to get some sleep here. Oh, boo hoo. Big guy needs to sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi joke for months now. I have some real news for you guys. Oh yeah? What's that, you twat? ¿Eh? Stuck with me. Fatedud dice, parecen dos hombres y una nina. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. What the fuck? Fatedud dice, fantasmas o ecos. Está hablando la nevera, el horno y el congelador. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? What a fuck. Fatedud
recupera la cordura, macho, porque... Fatedud dice, el microondas, el horno, el congelador y la nevera. Ya ves. Fatedud dice, checa si hay algo adentro de ellos. No, no hay nada, no hay nada. Ya he mirado congelador y tal. Fatedud dice, ¿te han matado? No, no me han matado aún. Morí hace días. Guardar partida. Sustituir aquí. Fatedud dice, te matan como en Phasmophobia o FNAF. Sí, te matan de forma parecida. Si te atrapa el fantasma cuando aparece, o si pasas mucho tiempo en la oscuridad, tu cordura empeora y aparece el fantasma de la nada. Muxis, buenas, bienvenido o bienvenida. Coño. Hay cosas que están un poco mal hechas, ¿eh? Fatedud dice, ¿y qué pasa si el fantasma te atrapa y tienes buena cordura? No, no, no puede. Si te atrapa está la cordura al máximo. A ver, ¿has visto que...? Ah, bueno, espérate, no lo has visto porque tengo la cámara en medio. Ahí donde estaba mi cámara parece como un cerebro. Cuando tengo la cordura muy alta se va poniendo en rojo, 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 cada vez más rojo. Cuando veo cosas paranormales se va poniendo rojo, luego se va calmando poco a poco. Tendré que poner... ¿Puedo? Joder. Pues saber este puzzle cómo va. Buenas, Muxis. ¿Cómo va todo? Puedo poner... Buah. A saber cómo va el puzzle este. ¡Ven aquí! No ocurre nada, parece seguir un patrón. Fatedud dice, tal vez diga una historia. A ver, es que hay cuadros que no me deja poner en algunos sitios. Entonces, si pongo esto por aquí, tampoco me deja. Tal vez diga una historia, ni idea. Porque vamos a probar, yo qué sé, si cojo esto, luego me deja volver a ponerlo. Sí. Sí, vale. Si cojo esto y lo pongo aquí, ¿me deja? No. Parece seguir un patrón. Vale, vamos a ver el patrón.
Esto es una especie. No, no es lo mismo. Este y ese es lo mismo. Por lo tanto, si es un patrón. Fatedu dice, no puede estar aquí. ¿Ese juego lo compro en Steam? Sí, es de Steam. No es de Steam, es de Steam. Gracias por los loots. Si es un patrón, eso no pudiera así. Este es igual que este. Entonces, ese ya estaba ahí, creo. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay alguno que sea así. A ver todos los cuadros. Fatedu dice, ¿puedes jugar Human Fall Flat para que te rompas la cabeza? No, ya me la estoy rompiendo con esto. Al Human ya le daremos. Uno, dos, tres fantasmas. Vale. ¿Me deja ponerlo? Vale. Si fuese así, uno, dos, tres, cuatro. Hay uno igual que ese. Bueno, está este. No, este no es. Buah, no tengo ni puta idea, tío. Segundo. Tal vez este sí que vaya aquí. Ay. Oh, espérate, el patrón quizá es lo que está allí. Tampoco sabía cómo iba. Di mil vueltas. Ah, te las pasa tú esto. Fatedu dice, pon uno de los cuadros que moviste después de cada fantasma. Espera, espera. Ahora lo pruebo. Voy a mirar a ver qué me dice Muxis. Creo que había que pillar los cuadros del suelo. Y me suena mucho la tía vieja que tienes tirada en la pared de la derecha. Espera. Ahora lo miro, Muxis. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Fatedu dice, la oscuridad te afecta, ¿no? Sí, la oscuridad afecta. Si paso mucho rato en ellas, me afecta, pero una vez he atravesado el espejo, en las... en los sitios... alternativos... en los sitios, en la, en las, en los sitios paralelos a la realidad, que es cuando no estoy en ningún espejo, no me afecta. Sí, sí, yo necesito que me lo chiven, ahora mismo, porque si no voy a estar aquí 2 horas. A ver. Fatedu dice, usa esos cuadros de atrás para completar el puzzle.
No, no, esos no hay que utilizarlos, ¿verdad, Muxis? Creo que hay que pillar los cuadros del suelo. Me suena mucho la tía vieja que tienes tirada en la pared de la derecha. Tía vieja. Esto no es, ¿no? Voy a mirarlo en Google, tío. Acabamos antes. Puzzle. Cuadros. Fatedud dice: ¿en ese lugar te afecta la oscuridad o ahí no está el fantasma? No, aquí no afecta. En los sitios paralelos no afecta. No, 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 sí, necesito mirarlo. Porque si no voy a estar aquí 2 horas, Muxis. Primero siempre sí que. Sí, primero sí, sí que me gusta siempre probar, pero ya veo que no puedo. Los cuadros del pasillo, venga. No me lo imaginaba también un poco, sino que pintaban aquí. Los agujeros de la habitación de la cuna. Entonces este lo suelto por aquí. Los cuadros que se pueden ver, los agujeros. ¿Cuáles son, tío? Sí, ¿no? Si encuentras imágenes de cómo colocarlos, pásamelo, porfa. En este lugar no afecta a Fatrid la cordura. Que te lo pegó, ok. Vamos a mirarlo. Gracias, ¿eh? Vale, lo muteo y vamos a ver. Fatedud dice, ¿el mazo solo funciona con los espejos? El mazo solo funciona con los espejos, sí.
Fatedud dice, el juego es hardcore. Bastante, sí. Ah, vale. Por la habitación del... de la cuna. Ahora entiendo. Pero, pues, me da paro ir a la habitación de la cuna, tío. Y porque yo no veo los mismos cuadros que el pavo ese, tío. Bueno, voy a la habitación de la cuna. Y lo miro. Ahora, ¿dónde era la habitación de la cuna? Aquí, es verdad. Menos mal que está aquí al ladito. No, esta no es. Esta es. Fatedu dice, ¿ahí te afecta la oscuridad? Aquí, en esta habitación, tampoco. Solo en la casa, en general. Ah, no, espérate. Cierra ahí la puerta porque... antes se cogía un cassette en la habitación de cuando le clavó el cuchillo a aquel. Fatedu dice, cerebro. Sí, sí, sí. Her temperaments are extremely bipolar. She gets easily upset over small things, almost always immediately followed by self-resentment and the asking for forgiveness. El agujero no está detrás del cuadro, sí. Sí, 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 sí. Ahora voy a la, ahora vuelvo. Pero como esta es la habitación de la cuna y se ven los cuadros desde aquí, no miro bien. No me he enterado de lo que ha dicho. Dolores is getting worse by the day. Her temperaments are extremely bipolar. She gets easily upset over small things, almost always immediately followed by self-resentment and the asking for forgiveness. It's getting harder to cope with her outbursts, but my love for her is strong still, and I'll do whatever it takes to help her overcome her condition. Oh, oh no. I'm gonna be late for tea. Where did I put that damned attic hook? Vale, eso no se rompe, ¿no? Fatedu dice, ¿el cerebro se alumbra porque estás viendo algo paranormal? Sí, eso es. Gracias por el follow, Muxis. Vale, son estos. Todos los que son así. Fatedu dice, el de marco plateado se puede agarrar. ¡Coño! Vale, entonces que sigue ese patrón. Fatedu dice, es el único. Pensé que habías visto este agujero. Ah, no, 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 no lo había visto.
Vale, le hago una captura. Aunque no se puede ver bien, tío. No le puedo acercar bien. Vale. O sea, no puedo acercar la vista, tío. Le hago una foto también con el móvil, por si acaso. Vale, y ahora vuelvo para la habitación. Gracias por los loots. Espérate, tío, que aquí hay otro. Ah, mucho mejor. La cunita esa rara, porque parece una cuna. Otra vez la cuna, pero como más cerrada parece. Y eso parece, y lo último parece una medusa. ¿Dónde era el otro cuadro? Fatedud dice, algo se podía hacer con el switch de la luz. Encender y apagar. Es lo que se puede hacer, encenderla y apagar la luz. Vale, este nada. Fatedud dice, parece el sonido de Slenderman. Sí, aquí... Espérate. Me pongo la foto aquí. Fatedud dice, muchas referencias. Hay muchas cosas paranormales, esto fuera. Nada. Que no se ven bien, tío. El único que consigo ver bien es este, el de la medusa. Esta es la cunita esa. Fatedud dice, ese es el tercero, ¿no? ¿Cuál? Espérate, pon eso ahí. Oh, son solo, hay que poner los tres solo, a, los tres ahí. Fatedud, ¿y los demás dan igual dice, o cómo es? El de la medusa. El de la medusa. Es el único que veo. Voy a ponerlo aquí, el de la medusa, a ver. ¿Hay que rellenar toda la pared o...? Fatedud dice, ¿puedes mostrarme la foto? Voy. Le he hecho captura con Steam. Capturar pantalla.
Esa era la foto. Bueno, para pon las tres que viste en la zona de la puerta. Se abrirá el cuadro del medio, creo. Vale. Y cojo esto, lo pongo aquí. Esta es la segunda. A ver si encuentro la otra. Esta es la segunda. La primera es esta. Perfecto, pensaba que había que rellenar toda la pared. Guardando, bien. ¿Y esto? Fatedu dice, con que eso sonaba. Ya está, ¿y esto para qué lo necesito yo luego? Es que este juego tiene los puzzles muy, muy complicados. No lo hubiese acertado nunca. Bueno, aquí no queda nada más ya. Fatedu dice, ponle otra bolsa. Para ponerlo en el... Vale, en la cuna, perfecto. No, no, no tengo más bolsas, Fatedu. Era la única que tenía, que he conseguido en otro sitio. No se puede guardar en ese momento. ¿Pero por qué no deja guardar, tío? No lo entiendo. Vale, hay que poner en total todos, ¿no? Vale. Voy poniendo estos. Fatedu dice, en la caja esa rara llena de bolsas la conseguiste, ¿no? No, no, no la conseguí ahí. Buah, pues estamos apañados. Fatedu dice, intenta romper el espejo. No, esta ya la he probado a romper, no se rompe. Ahora, ¿cómo llegaba yo por la puerta? Fatedu dice, intenta los hoyos. ¿Qué hoyos? Sí, irás que no encuentran y los vas colgando. Ok. Me faltan más piezas de puzzles de los forros espejos, pero ya ni me acuerdo dónde estaban. Llevo 5 o 6 días sin jugar. No, no, lo de los cuadros ya está terminado. Lo de los cuadros ya no queda nada más por hacer. Lo de los cuadros está terminado. Fatedu dice, pensé que se pudo cambiar o algo así. Espérate, me pica la puerta. ¿Qué pasa si voy a...? Nada. Vale. Creo que al piso de abajo yo llegaba por aquí. No, no vayas. Bueno, tampoco ha pasado nada.
No, Fatedu dice, ¿qué es eso? Es que es muy paranormal este juego. Como las puertas para bajar al piso de abajo están bloqueadas, tengo que llegar al piso de abajo a través de aquí. ¿Y los plomos dónde eran? No, mierda, esto no suena. ¿Dónde coño era lo de los plomos, tío? Fatedu dice, ¿tú eres un fantasma? No, yo no. Aquí. Yo soy un tío que está loco. Vale, ahora cuál es el siguiente paso. No tengo ni idea. ¿Puedo ir aquí? No puedo ir aquí. Fatedu dice, ¿el fantasma te apaga la luz cada cierto tiempo? Eso es. No, banda, acabo de dar una correteada a un animal. Que alguien me diga qué animal es este. Miren, está raro, me lo encontré. Yo pensé que era un pato. Véanle las patas, válgame. ¡Quieto, puto! ¡No me estés picoteando! ¿Puedo guardar ahora? Gracias por dejarme guardar. Vale, pues no sé qué hay que hacer, la verdad. Voy un poco perdido en este juego. Hay tantas... Es tan misterioso y tanto puzzle, tío. Fatedu dice, ¿conoces a Franco Escamilla? No. Sigue todo bloqueado. Eso ya lo completé, que es donde saqué el cuchillo. Pues supongo que hay que volver para arriba. Lo de los relojes, ¿no será con los relojes que voy viendo? Voy a hacerle fotos a los relojes. Puede que me quede algún espejo por ahí sin romper. Pero también me quedan
desafíos por completar, ¿eh? Por ejemplo, el de los relojes. No lo completé. No recuerdo nada de relojes. Ahora te enseño. ¿Ves? Aquí también me queda esto por completar, que no tengo herramientas. Dice, sangre. No, esta es una de esas salas. Hay varias salas como esta que hay que hacer un puzzle o necesitas herramienta para completar algo. Como ahora mismo necesito algo para esa ventana. No puedo hacer nada. Para volver arriba tengo que saltar por aquí. Es que es súper paranormal. Sí, ¿verdad? A ver si encuentro lo de los relojes. Aquí. Relojes por aquí. Y estos platos por aquí. Ni puta idea de qué hay que hacer. ¿Tú te acuerdas, Muxis? Ok, tranqui. Fateduud dice, pon el primero en la hora que encontraste. A ver. Si me deja. No. Fateduud dice, es el único con segundos. No se puede poner la hora exacta. Y tampoco hay segundos aquí. Fateduud dice, intenta romper un foco. No, los focos no se rompen. Vete. No, esto no se rompe. Fateduud dice, ¿los platos? What? No sabía que aquí sí que me aumentaba la cordura. Y los platos, ni idea. A ver, que si no lo miro, ¿eh? Ah, vas a probar. Visage. Puzzle, relojes. Mira, aquí hay una imagen. Fateduud dice, mira lo que dije. ¿Cómo que el tercero? ¿Qué tercero? Ah, vale. Los platos. Pensaba que decías el... Pon el primero arriba. El segundo abajo. Que ya lo estaba. Y el tercero a la derecha.
Nada. A ver, lo de los relojes, he visto que esto es las 6. Que hay una imagen por aquí. 4 y media. Y... No, espérate. La primera hora, las 18, vale. La tercera, las... La segunda, las 15 y media. La tercera, las 12 y media. Mierda, me he equivocado. Joder. Listo. Las 6. Segundo, las 15 y media. Y la... la primera mirando a la derecha. Fatedú dice... Se escuchó que algo se movió. Puede ser que por fuera. La primera mirando a la derecha. La última a la izquierda. La última, a ver si... Empezando por aquí entonces. Nada. Ah, espera, espera, interactuar. No, 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 nada, nada. Para arriba. A ver, el medio, creo que es... Para arriba. Ya está, ¿y ahora qué? ¿Hay que hacer algo ahora? Te paso la... ¡Ok! Muxis, muchas gracias. El tío de la partida tiene un mapa que yo no encontré. Yo tampoco lo he encontrado. No hay nada. Vamos a ver.
Un poquito para atrás. Fatedud dice, ¿puedes abrir las ventanas? No, las ventanas no se abren. Venga, Muxi, muchas gracias por estar aquí, por tu ayuda. Muchas gracias. Fatedud dice, intenta. No, no, es que no se puede, no se puede. Ya lo sé que no se puede. Ya lo he probado muchas veces. Fatedud dice, el del vídeo lo hace después de los relojes y los platos. A ver, un segundito. Más para atrás. Fatedud dice, acabo de ver lo que hizo.